porque el yajé no visualiza, no abre el camino y no indica qué tenemos que hacer. Entonces, cuando uno toma el yajé, es para servir, para proteger a nuestro pueblo. Vivir bien, pensar bien, pensar bonito, hablar bonito a la gente. Entonces, es como vida ese término del yajé. Entonces, para nosotros el yajé es un libro donde vamos a empezar a practicar y a leer. A usted le da un trabajo, a usted le mandan a leer. Si usted lee, interpreta, saca su conclusión, lo que usted necesita. Así es el yajé también. Por eso para nosotros yajé es una institución, es un elemento donde no podemos fallar, no podemos dar un lado. Desde un lado perdimos la ruta. Un tiempo se pausó, no practicamos mucho tema de yajé, de mambe, de la planta sagrada que nuestros abuelos utilizaban. Después de llegada de la iglesia católica, llegada de los campesinos, llegada de ejército, llegada de mucha ideología, todo lo que es, digamos, espíritu nuestro, se ha dejado un poco como... Dejamos un poco a un lado, otra palabra. Bueno, ahí es cuando esas situaciones difíciles nos puso a pensar. Nos reunimos los líderes, lo poco que quedamos, pues vamos a buscar la manera de cómo resistirnos. Para resistirnos, en primer lugar, tenemos que recuperar nuestra medicina. Porque el que toma yajé es el que defiende su territorio, busca como forma de vivir en comunidad, unido. Si mantenemos eso, aunque nosotros vestimos diferente, todavía vamos a resistir. El pueblo coreguaje es pueblo originario de la Amazonía. Nos cuentan la narración de nuestros abuelos que somos provenientes del Brasil. Como fuimos nómadas, entonces la gente empezó a recorrer por diferentes ríos. En esa época, nuestro territorio era amplio. No teníamos límite de andar de oriente a occidente, de norte a sur, porque en los coreguajes andábamos por el río Caquetá arriba, por el Oteguaza, por el río Caguán, por Putumayo, por Mecaya, todas estas regiones que anduvimos. Hoy en día estamos ubicados en el departamento de Caquetá, municipio de Milán y Solano. En el departamento de Putumayo estamos ubicados en el municipio de Puerto Leguízamo. Nosotros el territorio lo conceptuamos como todo lo que hemos andado. Ese es territorio. O sea, todo lo que han caminado nuestros abuelos, ese es el territorio. Entonces, compartimos, digamos, ese sentido de tener una vida muy conectada hacia el territorio, que es como nuestra madre, porque así nos ha contado la historia, la cosmovisión del pueblo coreguaje, que somos originarios de la tierra.
Las primeras misiones que llegaron, pues digamos, fueron provenientes de Italia, varias partes de Europa. Son los primeros en llegar al departamento, pero también la misión venía acompañada de las fuerzas militares. Bueno, cuando llegaron los misioneros, es como evangelizar a los coreguajes, ¿no? Cambiando su propio pensamiento, su propia religión, la forma de vivir. Los curas y los militares no nos dejaban hablar en coreguaje, que teníamos que hablar el español y saber hacer las oraciones. Y si no lo hacíamos, pues los profesores, los curas y los militares nos castigaban. Cuando en la época de 1932 ya comenzó a caminar el ejército, también hubo reclutamiento a los indígenas, ¿no? Cuando en la época del conflicto con Perú. Hay dos sitios históricos, digamos, de la toma que hizo, digamos, por parte de las fuerzas militares. Un sitio que se llama La Arandia, que fue propiedad de los indígenas en una época. Y llegó un señor finquero, latifundista, digamos. Ahí pues empezó a operar un proyecto ganadero muy grandísimo, que hoy es la base aérea de La Arandia. Pero también por acá, por el lado de Solano, ese punto de Tres Esquinas, que hoy es como la base militar, la base aérea internacional. Ahí era una comunidad en esa época. Entonces llegó el ejército, ocupó todo ese terreno, incluso los mismos indígenas ayudaron a preparar ese terreno. Entonces simplemente los indígenas fuimos arrinconados porque nosotros manejábamos nuestro propio idioma y nos dificultaba, digamos, expresar frente a esas invasiones. Ni pa iba na pi de pa mama wa na capita wa na kwache kwa sa kona pa su pa pa ichi ni pa iro mi de cho huna de pa wa ha un ku kono ku kuru ku mama wa na ni wa ni aso kuru ku wa yi na chi ha ku ma wo ta me chi ha ku pa ichi ha chi na pe du ku. La colonización, la llegada de los colonos campesinos ha sido como el auge en ese tiempo de las caucherías, pero también proyección de la ganadería. Entonces muchos de los indígenas de esa época pues fuimos arrinconados en pequeños territorios, y que hoy gran parte de esos pequeños territorios son llamados resguardos. La colonización era obligatoria porque el gobierno de ese tiempo exigía que el campesino tenía que tener su tierra y expandir el proyecto ganadero de grandes extensiones. Digamos, lo que hacía el gobierno era prácticamente arrasar el territorio
desconociendo la presencia de los pueblos indígenas. Si así hay muchos lugares que podemos decir que allá vivieron nuestros primeros ancestros coreguaje. Y eso, digamos, esos territorios ya no nos pertenecen, son finca de los colonos. Bueno, cuando ya comenzaron el colono a trabajar la ganadería, ¿sí? Extensiva. Y ya de ahí comenzaron a entrar también en la bonanza, en la coca. Y ahí comienzan ya entrar otra influencia que no era nosotros, ¿sí? Por eso ahí entra ya conflicto, matanza a los indígenas, ¿sí? Ya ahí comienza ya discriminación a los coreguajes. En ese tiempo yo ya tenía 10 años, cuando llega el M-19. Digamos, la gran parte de la misión de la guerrilla del M-19 fue operar todo el departamento del Caquetá. Pues ellos no hacían reunión, hablar de política de ellos, ¿sí? Cómo era también hablar de su propia forma de defender nuestro territorio, su forma de gobernar su territorio como política, como con las armas, ¿no? Eso, digamos, fue un momento muy duro porque realmente fue una sorpresa para la comunidad, que nunca tenían preparado que el avión iba a aterrizar en ese lugar. La fuerza militar acusaban que nosotros hacíamos parte del M-19. Pues muchas versiones hubo, que algunas comunidades quedaban con las armas, pero eso no fue así. Lo que sí hicieron trabajar a la comunidad indígena para que cargara esas armas. Toda esa noche, después que se cayó ese avión, empezó a, digamos, persecución, indagar la gente de la zona, bueno. Entonces el ejército, al ver que nadie le avisaba sobre el descargue de ese armamento, pues empezaron a torturar miembros de las comunidades, entre maestros y sobre todo a las autoridades. Y la tortura, digamos, lo hizo directamente las Fuerzas Armadas de la Base Aérea de Tres Esquinas. Pero al ver que esa ideología no era para los indígenas, entonces los líderes de esa época se apartaron de esa ideología y empezaron a hablar de una organización propia de los coreguajes. Comenzamos a organizar porque nosotros no manejamos esa inteligencia, esas armas, esa ideología que ellos traen. De esa forma, digamos, nace la organización CRION en medio de la presencia del M-19. El CRION, Consejo Regional Indígena del Orteguaza Medio Caquetá, se fundó en noviembre de 1982, una organización que agrupa a todas las comunidades coreguajes ribereñas del río Orteguaza, Caquetá y el río Penella. Pues ya cuando llegó la FARC fue otro cambio diferente, todavía más difícil. En primer lugar, en ese tiempo estábamos muy fortalecidos como organización en la gobernabilidad, en la autonomía, en el ejercicio de todo lo que nosotros teníamos estructurado como organización. Como ellos vieron que no podían hacer nada con nosotros, para poder ellos manejar y gobernar su territorio, entonces ahí ya comenzaron a matar líderes. Empieza desde el año 1993, un 12 de septiembre,
fue asesinado Aquiles Bolaños, quien fue el precursor, el fundador, el creador del Consejo Regional Indígena de los Tehuacán Medio Caquetá Crión. Y selectivamente siguieron señalando, amenazando y lograron su cometido para seguir asesinando a muchos líderes. Y el Estado nunca protegió al pueblo coreguaje que fuera vulnerado de esa manera en medio del conflicto armado. Ahí empezamos a perder nuestras comidas también tradicionales, como por ejemplo ñame, por ejemplo piña, aquí es muy poca, por lo que es, cada año viene y nos humiga. O sea, el gobierno también nos hace daño a nosotros. En silencio, en un tiempo estuvimos. Entonces empezamos en silencio, nos reuníamos comunidades afectadas. Entonces, de esa manera se empezó a organizar tanto las mujeres y la organización empezó a como revivir, a organizar nuevamente. O
sea, en ese tiempo las mujeres quedamos solas. Sola en sentido de que es sin marido, ¿cierto? Pero la misma compañera nos acompañábamos, como por ejemplo en el trabajo de la chagra, por ejemplo, si usted quedó solita, yo también quedé sola, pero en el proceso de mantener la chagra yo acompañaba, otras mujeres también acompañaban. Solita las mujeres decían, acompañemos a esa, terminemos la chagra de ellas, continuamos así. Eso es lo que las compañeras se hacían en el momento del duelo. Romi chica en área cocana país en cuá peo cheja país en cuá techa esta semana chito en cuá chino cuí chica na aña ta aña sin me chiva na re ta un cuapi me que aña ta ni peo me hata ir a cusa aña peo si que me hata en cuá chica na aun tu ya na pi ora buena pi chira buena en sira buena pi cuá chia chia guay buena re cuí Romeo ya re ima co Prevati Ramio Nyara Imako Niko Naniko Nyara Imako Manya Surangapi Manyapi Jeho Ni Soku Nukaiti Viharami Chiamiña Manya Sugo Nyako Soko Nukaiti. En eso vino una palabra muy importante, plan de vida de los pueblos indígenas, porque ellos tenían su plan y nosotros teníamos nuestro plan. El plan de ellos era un plan de muerte y de nosotros en ese momento era un plan de vida. Como pueblo coreguay, mi plan de vida, pame, un momento, que nada, a través de paja, puro cupuite, pa iwana meru, que creo, si asoman aquí tiene, mi país, mi cultura, que creo a nivel. Mai tu echo upa jeru kamo amai awai ne mai ti okutu jeke mpa ha puro okutu den nara fortalece indicare pa pa nyu chin ru pa ha puro okutu je ta hanye cho chin mai kutu ho kadi puro ma puro kena mai ne re kwa ka dia pa cumpli fortalece ban ti mai propio. Ahí donde replanteamos nuevamente, empezar a reivindicar, revitalizar el proceso de la medicina indígena, porque es un elemento importante para el pueblo. Recuperar nuestro saber y conocimiento de yajé, el mambi y el tabaco. Nuestro gobierno propio, nuestras autoridades tradicionales, está en nuestro territorio, está nuestra lengua, está nuestra espiritualidad. Eso no lo mantiene hoy como pueblo coreguay resistiendo. Ani pa hindi to ang hacha sa mga turay niya. Tiko na ay na pero ang hacha mapupare at iba siya. Tura, ira ko sa kanya rin ho iyo. Mama tiyan ko kaya ko pa hindi kasi asa ko mo kuwi na ro. Pero may na, kina pero may na pa hindi pa niya. Hindi may masa ko na, pero may na pa siya. Pani, tiyan mami masa ko na tiko. Nosotros no somos ajenos al desarrollo del país, somos parte integral de esta nación y por lo tanto exigimos respeto frente a nuestras tradiciones y nuestra propia forma de pensar y organizar las comunidades. Solicitamos y exigimos al Estado colombiano para que también, de una manera muy humana, aporte para que las comunidades no sigamos vulnerados y nos aparten de la guerra. Nosotros no somos parte de la guerra. Porque tenemos fuerza, fuerza espiritual. Eso es lo que nos hace vivir y seguir viviendo. Porque sentimos que somos de este territorio. Resistencia es que mantenemos todavía. No físicamente, sino en el pensamiento está nuestra espiritualidad. Por eso la tenemos en práctica. Está vivo, esa muestra. Lo vivimos. Resistimos porque estamos en su territorio.
Gracias, Taina. Thank you.